Hola, muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí. Antes que nada, muchas gracias a toda la gente que me sigue mandando las historias. De verdad estoy un poquito, bueno, un pocote atrasada, pero vamos a empezar con esta. Y todos los días, ahora sí voy a subir video para ponerme al día, ¿ok? Bueno, pues esta es una historia de una nena, porque es una nena que tiene 13 años. Ajá. Va en segundo de secundaria y su historia comienza así. Ella y su vecino, ajá, van juntos desde el kinder, ajá, van juntos a la escuela desde el kinder. Con el tiempo, cuando ella ya está en la primaria, cuando ella tiene 11 años, ella pensaba que su amiguito y vecino era gay. Pasa el año, cuando ellos entran a primero de secundaria, ajá, a los 12 años, su amiguito y vecino le dice que si quiere ser su novia. A lo cual pues ella muy contenta porque dice que ella siempre le había gustado desde niño, desde que iban al kinder. Entonces ella le dice que sí, que sí, que sí quiere ser su novia. Son novios y todo. Novios de manita sudada que se veían en la escuela. Nadie sabía, ni la mamá, ni los papás, nadie. Solo era en la escuela. Hasta que este niñito un día se atreve y le pide permiso a su mamá. A lo cual la mamá dice, sí, está bien, ¿no? Pues ya después de la secundaria, iban en la secundaria, sí, en segundo año, perdón, en primer año. Y entonces, pues ya sale las noches un ratito, está con él, la mamá le dice que solo una hora para que su papá no los llegara a ver, ¿verdad? Entonces ella pues dice, sí, está bien, una hora, salen a platicar afuera y ahí estaban bien contentos. Pasan los meses y llega otro niño, a dos casas de la casa de ella, ajá. Y ingresa a la misma secundaria. Entonces, pues también ahí se empiezan a hablar y todo. Después ya salían los tres a platicar juntos ahí en la banqueta, que jugaban, que si posteaban cosas en, ya saben, que en Facebook, en Snapchat, lo que les vengo diciendo, papás. Que chiquitos y hacen cuentas y ponen fechas falsas y acceden a todas las redes sociales, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, pues la pasaban juntos los tres. Entonces ella ya pasando una hora se metía corriendo, decía, ya me voy porque va a llegar mi papá, y se metía. A lo cual ella a veces por la ventana los estaba viendo y ellos se quedaban en la banqueta platicando y los veía que ahí estaban y todo. Entonces, resulta que pasa el tiempo, ¿verdad? No estamos hablando de mucho tiempo. Dice que como a los 2 meses, ajá, era la misma rutina. Se iban a la escuela los tres juntos, regresaban los tres juntos, ajá. Un ratito hacían sus quehaceres, sus deberes y salían después en la noche los tres juntos y platicaban los tres juntos, convivían los tres juntos y a veces les daba permiso las mamás a los tres, ajá. Pues iban al cine, que se iban a tomar un helado, que se iban a caminar. Siempre eran los tres juntos. Entonces, una ocasión, se mete ella, ¿verdad? Igual, una hora en la tarde y se metían, ¿no? Entonces, ella se pone a hacer su tarea y dice que ya, pues no, ya como que estaba cansadilla de siempre andar espiándolos por la ventana y a ver qué hacían y a ver qué hacían, ¿no? Hasta que dice que eran como las 9 de la noche, no era ni muy tarde, ajá. Entonces dice que en un día se asoma ella por su ventana, que daba a la calle, ¿no? A la banqueta donde ellos siempre estaban platicando. Y sorpresa, cuando los ve, ellos se estaban besando. Los dos niños se estaban besando. A lo cual ella pues no podía bajar porque ya estaba su papá en casa. Entonces, dice que ella sentía que se volvía loca, se trastornó, que decía, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si él es mi novio. Y además, pues yo pues siempre me imaginé que era gay, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? ¿Por qué me dijo que si quería ser su novia, si yo no le gustaba, si no le gustaban las mujeres? ¿O qué está pasando? ¿O le gustan de los dos? ¿Qué pasa? Y no pudo bajar, no pudo bajar. Dice que esa noche lloró y lloró y lloró mucho toda la noche la niña. Al otro día que ya se iban a la escuela, ¿verdad? Le dice que le dice a su novio, ¿sabes qué? Ayer te vi, ayer los vi, les dice a los dos, ayer los vi que se estaban besando. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata esto? A lo cual su novio, ajá, le dice, mira, la verdad, pues a mí no me gustan las niñas, a mí me gustan los niños, pero pues en mi casa tenía yo la presión de que, ay, que cuando el no, cuando la novia, que si esto, que ya estás en la secundaria, y la novia para aquí, y la novia para allá, y nada. Entonces, pues a mí se me hizo fácil decirte que fueras mi novia. Entonces, pero en realidad, pues a mí no me gustan las niñas, a mí me gustan los niños. Entonces el otro muchachito le dice, no, pues yo sí, no tengo novia, no tengo compromiso, y sí me gustan los niños también, ¿no?
Entonces, pues perdóname, discúlpame, pero pues tu novio me gusta y tanto que nos quedamos platicando y una cosa llevó a la otra y pues me he enamorado de él, a lo cual su novio le dice, yo también estoy enamorado de él, ¿verdad? Entonces, pues yo lo único que te voy a pedir es que no le digas nada a mis papás, que no le digas nada a nadie, ajá. Yo en su momento voy a todo esto, pues algún día, no sé cuándo, pero algún día lo voy a decir, ¿no? Y algún día lo van a saber, mi familia, mis papás, todos. Pero por el momento no estoy preparado para yo decir esto, ¿verdad? A lo cual ella pues llora, llora mucho y dice que ha pasado, lleva ahorita un mes de que eso pasó. Y dice que ella todos los días llora, todos los días llora. Y entonces al final me dice, mire, mire señora, me dice, ¿verdad? Yo sé que usted habla de esto de la infidelidad en su canal y por eso es que le mando mi historia. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Que usted al final de mi historia, que es muy pequeñita, muy dolorosa, ajá, pero creo que es algo muy importante esto, ajá. Y me hace énfasis en que yo les diga, por favor, a los niños, a las niñas que no les gustan, a los niños que no les gustan los niños, a las niñas que no les gustan. Perdón, a los niños que no les gustan las niñas y a las niñas que no les gustan los niños, que no engañen a una tercera persona. Ajá. Si la familia los presiona, si les están diciendo que cuando el novio, que cuando la novia, que si esto, no dañen a una tercera persona solo para aparentar las cosas, ¿no? Ella me dice, yo estoy bien, bien triste, bien, bien dolida. Si de por sí una infidelidad es dolorosa, imagínese cómo me siento yo al saber que mi novio, pues, me engañaba con mi vecino, ¿verdad? Entonces, no hagan eso, por favor, señora, dígales que no hagan eso. Que se aguanten o que esperen o que digan la verdad, pero que no engañen a un tercero, porque de verdad es bien doloroso. Yo tengo mucha vergüenza de contarle a alguien, no le he contado a mi mamá, simplemente le dije pues que ya no éramos novios y que habíamos terminado, hasta ahí. A nadie le he podido contar nada porque me da pena, me siento avergonzada, lo cual pienso yo también que no tengo yo por qué sentirme así, pero por el momento así me siento y quise contarle mi historia que es muy pequeñita, pero sí les pido de favor, ajá, y ella me dice, dígales que les pido yo de favor que no engañen a terceras personas. Porque nos dañan muy feo, mi autoestima está por los suelos, no quiero saber nada de los hombres, no quiero saber nada de los novios, ajá. A lo cual pues yo le dije que tiene que decirle a su mamá posteriormente para que le ayude, ¿verdad? Para que la lleve con un psicólogo y pueda superar este dolor y este trauma que ella por ahorita tiene. Entonces, pues esta es una pequeñita historia, no quise dejarla así, ay no, pues es muy chiquita, no la voy a contar, no, es muy importante, es muy muy importante, ya seamos adultos, niños, jóvenes, pues el dolor es el dolor, la decepción es la decepción y el corazón pues siempre va a doler, no a la edad que sea. Ella está muy triste, muy muy triste, ajá, todos los días me manda un mensaje, nos mensajeamos y yo le digo no te preocupes, todo va a estar bien. Ten el valor de hablarlo con tu mamá porque alguien te tiene que ayudar, alguien tiene que hacer algo por ti, no te puedes quedar así. Entonces, pues les repito, es una historia pequeña, pero muy importante. En verdad, a mí me pareció muy importante. Ajá, y más que nada el mensaje que ella quiere mandar con este pequeño video, ¿verdad? De que por favor no engañen a terceras personas porque es bien doloroso, bien, bien doloroso. Ella estaba muy, muy ilusionada con su noviecito y pues le pasó esto, ¿verdad? Entonces, chicos, chicas, no sean así, no sean desleales. No es necesario, aunque en la casa los presionen y eso, pues no, no, no. No es necesario que demuestren que sí son hombres o que sí les gustan los hombres o les gustan las mujeres. No es necesario dañando a otra personita, ¿no? Y esto pasa en todas las edades, ¿no? Ella, pues desgraciadamente, pues es muy pequeñita, es una niña. Ellos son dos niños también, ¿verdad? Pero pues creo que ellos ya están bien definidos y saben que les se gustan entre ellos. A cada uno le gustan los hombres. Entonces, pues les nació el amor, no sé, de la amistad y todo, pues les nació el amor. Y pues lamentablemente dañaron a esta nena. Entonces, pero no es lo ideal, no es lo ideal que se haga esto, ¿verdad? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso. No es necesario dañar a nadie, ¿ok? Pues entonces, hasta aquí mi historia. Toda esta semana voy a subir videos, ajá, para ponerme al día. Cuídense mucho, que tengan una linda noche. Y ya saben, dejen sus comentarios, activen la campanita, compartan, denle like y nos estamos viendo. Muchas, muchas gracias. De verdad, a la gente que me ha mandado sus historias, ya les dije y les repito, de verdad, estoy atrasadita por falta de tiempo, por falta de tiempo. Pero también tengo otros proyectos. Voy a abrir otro canal que se va a llamar el canal de Chio, aquí mismo en YouTube.
donde voy a tratar diferentes temas, entonces ya les estaré avisando, por favor. Cuídense mucho y aquí estamos. ¿Qué más? ¿Algo que se me olvide? No sé qué más. Pero la muchacha que me mandó su correo de chivaskit@gmail.com, me dejaste tu historia a medias, estoy con la intriga de qué pasó para poder para poder saber qué pasó y ya poder contarla completa. Por favor, contáctame, termíname de contar tu historia y te lo agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias a la gente que me manda sus historias. Ay, no saben cómo se los agradezco. De verdad. No es que no les dé importancia, no es que no la quiera contar porque es pequeñita, porque es, no, es falta de tiempo. Pero esta sí quise contarla hoy y darle prioridad por el sufrimiento, por la edad de la personita que me lo mandó. Ajá, y que ella quiere que, pues, que la gente de todas las edades reciban este mensaje, que no dañen a terceras personas por quedar bien, por aparentar algo, ¿ok? Por eso le di prioridad. Yo sé que hay muchos otros que van a decir, ay, yo se lo mandé tal vez primero, ¿ya cuánto tiempo tiene que se lo mandé? ¿Una semana, dos? Pero esta me pareció muy importante. De verdad es por falta de tiempo. Les juro que no es otra cosa. No es que no las quiera contar, es por falta de tiempo solamente. Pero les juro, les prometo que toda esta semana voy a subir un video para ponerme al día. O tal vez hasta dos videos al día para ponerme al día para con sus historias. Y muchas gracias. Por favor, déjame tus comentarios. Es bien importante. ¿Ok? Comparte, dale a la campanita, suscríbete y adiós.